Amanece en Bahía Portete, en la Alta Guajira colombiana. Y allí, desde hace más de un año, los días y las noches de las comunidades Wayú que retornaron a este territorio tras una década de exilio son distintas. ¡Casi mira esto! Los niños han recuperado su sonrisa y juegan en sus rancherías, pese a que muchos de ellos nacieron y vivieron gran parte de su niñez en la ciudad, lejos de sus tradiciones y cultura. Como se ha perdido mucho la cultura, hemos querido con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, rescatarla a través de los diseños que hacían nuestros abuelos en años anteriores, en épocas muy remotas. La hemos reflejado en nuestros tejidos. Nosotros queremos que cada persona que se lleve una mochila de estas se lleve un pedacito de nuestras raíces, nuestras culturas. Muchos de ellos son hijos de los que hace 11 años huyeron dejando atrás su escuela, que fue destruida durante la masacre, y que hoy, a su regreso al aula Acuaipa, se convierte en el centro de su retorno. Bueno, el aula Acuaipa es el centro de pensamiento, donde está todo el tema cultural, está toda la esencia de mantener la lengua, nuestra lengua materna, que los niños, jóvenes, mujeres y ancianos podamos estar concentrados para poder llevar a cabo nuestro proyecto de sacar adelante la pervivencia de nuestro pueblo. Para nosotros es muy importante porque ellos fueron los primeros que nos dieron a nosotros los kits escolares para nuestros niños. Fue donde el niño tuvo su primer lápiz, donde tuvo su cuaderno, su bolso, todo completo. Donde el niño durante todo el año tuvo la oportunidad de poder escribir tanto en el español y a poder saber sobre lo que es tener amor hacia una escuela. A su regreso, reconocen la necesidad de recuperar sus tradiciones. Por eso, siempre ofrecen lo mejor al visitante. El mejor chinchorro, la mejor comida y, sobre todo, su hospitalidad. BBVA, de la mano de la Fundación World Coach, se ha unido a este proceso de reconstrucción del tejido social y de restitución del derecho a la educación a los niños afectados por la destrucción de la infraestructura escolar. Básicamente lo que estamos haciendo con el equipo de trabajo del BBVA, World Coach y OIM de Naciones Unidas es reconstruir lentamente el centro Acuaipa, que es el centro de pensamiento. Los niños perdieron su identidad cultural en estos 10 años y tienen que volver de nuevo y retornar. Se está haciendo una reparación colectiva y recuperación de memoria de todos los temas ancestrales de los niños de la zona. Entonces, volver a enseñarles a tejer su idioma materno, el guayunaiki, a pescar, a todo el tema que tiene que ver con los chivos, etcétera, etcétera. Con la entrega de uniformes e implementos deportivos y morrales con útiles escolares. Reconstruir, digamos, las manifestaciones culturales desde la lengua, las costumbres, cada una de ellas, en los jóvenes, en los niños. En medio de sus grandes necesidades y de la sed insaciable del desierto, los niños bailan la yonda, una danza que invita al amor, a la fertilidad y a la amistad, y que como augurio de grandes cosas por venir, los Wayú interpretan en los momentos más especiales. El yonda se hace más que todo en ceremonias,
importantes, por sueños, por celebraciones. También la danzamos cuando llueve, que estamos felices, porque la tierra va a reverdecer, los animales van a tener pastos para comer. Y ahí nosotros organizamos entre varias comunidades o entre varias familias un yonna. Chong chien ma chong chien ma río chien se pulir rumen doy chong gavan doy chong carmen cabo